cuando la inconformidad de los campesinos parecía resuelta tras los pactos agrarios firmados semanas atrás en Medellín y Bogotá, esta mañana cerca de 400 labriegos del Bajo Cauca se tomaron la troncal a la costa atlántica a la altura del municipio de Tarazá. Con quemas de llantas, zancochos y barricadas, los campesinos bloquean la vía, piden mercados, ayudas del gobierno y transporte para retornar a sus veredas. Estas personas hacen parte del grupo de 3.000 labriegos que estuvo albergado en el Coliseo de Barbosa y que acordó regresar a sus lugares de origen. Por ahora las autoridades no registran disturbios, la presencia de efectivos en la zona es permanente. Sin embargo, durante la realización de este informe periodístico, los manifestantes le retuvieron la cámara a un colega que hacía imágenes para Teleantioquia Noticias. Por eso solicitamos respetuosamente a los líderes de la protesta devolver estos equipos.